Hola mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que la estén pasando súper bien. Yo por mi lado les cuento que estoy muy feliz porque les tengo una sorpresita desde el piso, aquí sentada, agripada. No se preocupen que estoy sentada en una almohadita para que no me dé mucho frío y me estoy tomando aquí un tecito porque me ha llegado la gripita, pero eso no nos impide los planes de la vida y es que estoy muy feliz porque me dieron unos días de vacaciones en el trabajo, así que los aproveché para tomar las maletas e irme a la Ciudad de México. México lindo, México querido. Voy a ir a conocer varios lugares, tengo ya planeados varios lugares, vamos a ver cuáles se nos dan. Ustedes saben que hay mucho por hacer en la Ciudad de México, así que ahí les estaré contando, quédense muy muy pendientes, pero aquí ya estamos alistando maletas. Bueno, ya estoy alistando maletas, voy a viajar sola. Ustedes saben que mi esposo es mexicano, él es de la Ciudad de México, su familia vive allá, él vive acá obviamente, conmigo obviamente, pero pues por cuestiones de migración que no se han podido solucionar por el tema de la pandemia se retrasó muchísimo y pues lastimosamente por ahora no me puede acompañar. Esperemos manden toda su buena energía para que esto se solucione pronto, que yo sé que así va a ser, pero por ahora pues voy a viajar sola una vez más. Tengo que igual aprovechar la oportunidad de tiempo que tengo por parte de mi trabajo y pues ustedes saben que allá me va a recibir mi familia mexicana, ¿no? La familia de él. Entonces estoy muy feliz, estoy muy contenta porque yo sé que voy a ir a pasarla muy bien, a compartir con ellos, a conocer nuevos lugares, a comer rico rico, así como dice mi camiseta, tacos y tequila. A mí recíbanme con tacos y tequila que estaré muy lista, así que les quería compartir esto y pues mostrarles un poquito también que ando aquí ya haciendo maletas. Lo único que es que ando agripada. Y digo, ay, ¿es en serio? Siempre estoy súper bien. O sea, hacía un montonón de tiempo que no me daba gripa, pero harto tiempo. Y justo estos días empecé a sentir primero el dolor de garganta y ya después ahora sí los síntomas de la moqueadera, mijos. Pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? De todas maneras nos vamos, así que bueno. Vean por aquí, esta es mi maleta, es una maleta pequeña de mano. Aquí llevo mi ropita lista, porque aparte el clima está más bueno allá, está más chévere. Y por acá tengo la otra maletica más grandecita. Aquí van los regalitos para la familia, así que espérenme allá. Emocionense, 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 porque claro que sí. Así que mis queridos, solo pasaba por acá a mostrarles un poquito de lo que va a ser la transición de mi viaje, a contarles que voy a estar una vez más visitando México lindo, México querido. Y bueno, si me ven, salúdenme, oigan, porque entonces yo como adivino. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí les estaré mostrando cómo me va en el aeropuerto. Entonces, espero que esta vez no me dé el vuelo como la vez pasada, ¿se acuerdan que les conté? Ay, no, que estés. Pero me voy a ir con las 3 horas de anticipación que tenía que irme. Entonces, bueno, eso les cuento por el día de hoy. Y ahí quédense súper pendientes que les voy a seguir mostrando cómo va todo esto. Bueno, y aquí ya estoy manejando directo al aeropuerto. ¿Saben qué es lo chévere? Que es relativamente cerca, son solamente 35 minutos de donde vivo. Ya estoy toda listita y bueno, pues aquí hay un poquito de tráfico, pero todo bien, esperando que no me deje como la vez pasada. Les cuento con respecto a mi gripa, ya me tomé el té, las vitaminas, estoy haciendo todo para recuperarme y estar al 100, para disfrutar de todo, así que no se preocupen, hijos, que aquí todo bien, todo bien. Y otra cosita que es relativamente sencillo es el tema de las horas de vuelo. O sea, son realmente solamente son 5 horas y media, entonces más el tema de llegar al aeropuerto a tiempo y todo este trajín que lo que uno realmente se demora como tal en el vuelo, que es un tiempo muy corto. Y saben qué es lo curioso, que es exactamente la misma cantidad de tiempo con la que me demoro de aquí a Colombia. O sea, también 5 horas y media, vean ustedes, curiosidades de la vida. Así que eso les cuento, aquí vamos y todo bien. Y esto es lo que pasa cuando uno tiene que viajar solo, vean toda la maletada que llevo. El cangurito, le decimos en Colombia, la maleta en donde llevo aquí el computador y las cámaras.
Vean la maleta grande y la pequeña, mijos. Esperen a ver, esperen a ver. Y no sé ni cómo voy a hacer esto. Así es. Lo logramos, lo logramos. Nos fuimos para México. Ahora sí ya voy a entregar la maleta acá. Porque yo decía, tengo nervios, pero no, vamos bien, vamos bien. Acá ya llegué al punto de seguridad, acá solamente pueden entrar las personas que vamos, o bueno, que voy a viajar. Ya tengo que despedirme del amor de mi vida. Así que bueno, nada, ahí vamos viendo cómo nos va. Y mientras espero el vuelo, una de mis actividades favoritas, comer. Oigan, les cuento que esta agua que tengo acá, $6, y un sanduchito de pollo con queso y cebolla, $20. Pero está rico. Mis queridos, ya estoy aquí en el aeropuerto de México. Oigan, si es un poquito incómoda esa silla, yo justo estaba en la mitad, casi no me podía ni mover y decidí ni siquiera levantarme al baño, así que estuve todo el tiempo ahí quietita, leyendo y durmiendo por ratos, pero se logró, aquí estamos. Y tenía un poquito de miedo en el tema de la presión con los oídos, por lo que estoy agripada, pero no me preocupen, todo bien. Me puse unos tapones de esos de oído y ya. Entonces, aquí estoy. Nos vemos muy pronto. Les cuento que me voy a quedar solamente como una semana, porque pues no tengo más tiempo de mis vacaciones en esta oportunidad, pero les cuento que voy a volver este año, así que no se me preocupen. Vamos a ver qué actividades alcanzo a hacer, pero después vienen más. Ya hablé con mi familia mexicana, mis suegros y mi cuñado, y me están esperando, entonces, súper. Ya estamos aquí en la casita con la familia mexicana. Los vamos a volver a presentar aquí rápidamente. Hola, hola. El esposo de mi cuñada, Tania, y las hijitas. Así que aquí ya andamos en la casita. Andamos con la suegra. Muchas gracias por recibirme otra vez. Venga, Carlos. Andamos allá comiendo. El cuñado. Y el suegro. Hola, hola, aquí estamos haciendo el tecito para dormirnos porque ya está tarde, ya es casi medianoche, así que ya andamos por aquí en la casita y así terminamos aquí todo súper, súper bien. Súper chévere. Súper chévere.